des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. El pasado jueves 14 de mayo, Silvia Flores y Giovanni Armenta de la compañía teatral Iguana Roja presentaron en Casa Haas París detrás de la puerta, una intensa tragicomedia que muestra la fragilidad de los sueños humanos a partir de la negación de la realidad. La puesta en escena empezó en penumbra y con La vida en rosa de Edith Piaf. La historia narra de la vida de Diego y Elisa, una pareja mexicana que comparte el sueño de estudiar en La Sorbona, una prestigiosa universidad en la capital francesa. Elisa se imagina un París repleto de bellas e iluminadas calles color pastel plagadas de moda. Diego desea encontrar el arte, los vinos finos y los grandes jardines. La psicosis empieza a dominarlos, idealizando situaciones cotidianas en la ciudad de luz sin siquiera salir del apartamento. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Agarrar. Sí, agarrar. Para aguantar. Sí. El encierro. ¿Qué no pueden decirlo de una sola vez? ¡Ande, pues! ¡Muérale! ¡A la chingada con su puto cigarro! ¡Chíngame todo! ¡Chíngame las neuronas! ¡Transforme todo lo que tengo aquí! ¡Todo por un puto cigarro! Une part de bonheur dont je connais la cause. Al término de la obra, el público soltó una fuerte oleada de aplausos para agradecer la entrega y pasión de los actores, y estos correspondieron con una ovación y dieron por finalizada la velada. Dès que je t'aperçois,